¿Qué es la afectividad? Es un estado psíquico, chicos. Nosotros tenemos tres estados psíquicos. A ver, un momento. Nosotros tenemos tres estados psíquicos en la mente. La primera se llama cognitiva, es la que nosotros solucionamos cualquier tipo de problema. Cuando tú vas a cocinar para tu almuerzo, ahí está la cognitiva. Cuando tú sales a la calle, ahí está la cognitiva. Cuando tú estás en la academia, ahí está la cognitiva. Esa actividad nos sirve para solucionar todos los problemas. Pero hay una actividad que gracias a ella podemos saber si son cosas agradables o desagradables. ¿Cómo se llama esa afectividad? Ese proceso psíquico se llama afectividad. Gracias a la afectividad nosotros podemos rechazar. Gracias a la afectividad podemos no aceptar lo que los demás quizás les gusta hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta jugar mucho los juegos, pero hay personas que se amanecen jugando. Para ellos es agradable. Otros no les gusta leer, porque para ellos no es agradable. Pero para mí sí me gusta leer, porque yo sí lo veo como algo agradable. Eso se llama afectividad. ¿Dónde se forma la afectividad? La afectividad se forma gracias al mundo social. ¿Ya? ¿Quién te forma las primeras etapas afectivas? Son los padres. Nosotros venimos con dos tipos de emociones, primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las que traemos desde el nacimiento, son instintivas, son innatas. ¿Cuál es una de ellas? El llorar, el reír. ¿Cuáles son las que aprendemos? Ser vanidosos, orgullosos, celosos. Eso nosotros lo aprendemos en la vida social. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, chicos, de hoy día, ¿qué es la afectividad? ¿Ya? La afectividad es una reacción que todos lo tenemos. Reaccionamos cuando vemos un plato de comida, reaccionamos cuando vemos televisión, reaccionamos cuando vemos a los padres, reaccionamos cuando vemos un libro, reaccionamos cuando estamos en la calle, cualquier tipo de reacción que tienes, agradable o desagradable, es esa afectividad. ¿Qué motiva para hacer una conducta? ¿Ya? Es la manera peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque depende de cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta el tocos. A ti no te gusta el tocos. A mí no me gusta la televisión. A ti sí te gusta la televisión. ¿Ok? Es algo peculiar. A ti te gusta la cumbia. A mí no me gusta la cumbia. O sea, cada uno tiene una forma de qué cosa es agradable o desagradable. Es algo peculiar que tiene una persona para sentirse o reaccionar frente a cualquier estímulo. Pero estímulos ambientales. ¿Ok, muchachos? Entonces, la afectividad, ¿qué cosa viene a ser? La afectividad son reacciones que vamos a tomar frente a cualquier estímulo que nos va a provocar una reacción agradable o desagradable. ¿Ok? Perfecto. Vamos, otro. Punta aparte. Seguimos. Por ejemplo, todos tenemos reacciones frente a cualquier estímulo que nos presente. Cuando yo me gradué en la universidad, toda mi familia estaba contenta, porque yo era el mayor, yo era el primero en hacerme profesional en el mundo familiar. ¿Cuándo me pongo triste? Cuando mis hijas yo las voy a despedir al aeropuerto y no las voy a ver dentro de 3, 5 años. Porque ellas no vienen mucho, no tienen constantemente viajes al Perú. ¿Cuándo me pongo pasional? Cuando leo, cuando trabajo, cuando estoy en casa con mi esposa.
me vuelvo muy pasional. Ya, te das cuenta, son reacciones que cada uno toma. ¿Ok? ¿Estás entendiendo, cierto? ¿Estás entendiendo? ¿Cuáles son las características de la afectividad? Una característica, ¿cuál es? Son polares. ¿Por qué? Porque no todo es alegría, pues. Siempre vas a conocer la tristeza. No todo lo vas a tener rápido. Siempre va a haber frustración. Siempre, todo el mundo tenemos frustración. Ok, yo quiero un par de zapatillas de 350 soles, pero mi mamá lava ropa. Y yo le he pedido, pero mi mamá me ha dicho, mira, hijo, discúlpame, pero yo te voy a comprar un par de zapatillas solamente máximo. Acá tienes 100 soles. No te puedo comprar más caro, no puedo. ¿Ves? Yo me frustro. A mi mamá no me puede dar la Católica, no me puede dar que yo estudié en la Universidad de Lima. A mí me ha dicho que postule a San Marcos para no pagar. Todos, así somos. ¿Ok? Somos así. O sea, siempre va a haber alegrías, siempre hay tristezas. ¿Perfecto? Eso se llama polaridad. No todo vas a vivir pues, feliz, pues yo en mi matrimonio. Va a haber alegrías y hay tristezas. Hay felicidad, pero también hay peleas. Hay de todo. No, el hecho que porque nosotros somos profesionales no nos vamos ¿qué te digo? A pelear. Somos personas normales. Ya, para que te des cuenta, no es a pensar de que no, profesor, como yo veo las novelas que dicen y vivieron felices para toda la vida. Eso no existe. La vida afectiva es polar. Número dos, intensidad. Intensidad. ¿Por qué? Porque cómo nosotros nos relacionamos, cuando nosotros recién comenzamos con algo que nos gusta, poco a poco nos va gustando más, poco a poco ya le vamos cogiendo el interés. Por ejemplo, profesor, había una chica, a mí no me gustan las morenas. Ojo, es un chico cajamarquino. A mí no me gustan las morenas, zambas, no me gustan. No sé, ahí en el salón de clase me tocó con una chica morena, una zambita, pero la chica bien apegada, o sea, siempre. Era bien cariñosa, amistosa, sociable y caía bien, o sea, era alegre, chistosa y caía bien en el grupo. Pasan los meses, profesor, pasamos el primer ciclo y ya son 5 meses, pasamos al segundo ciclo y me volví a tocar con ella. Profesor, yo no sé. ¿Cómo pude aceptarla como enamorada? Me gustó. Pero todo comenzó primero lentamente. Primero la amistad, luego yo ya hice un poco más de interés, la acompañaba al paradero, le invitaba un agua mineral en la universidad, le invitaba un cafecito a la hora del break, así. Y poco a poco aumentaba más el interés hacia ella. Eso se llama intensidad. ¿Me debo entender? Claro, las emociones son intensas. ¿Ok? ¿Me debo entender, cierto? A ver, tú cuando conoces a una persona, ¿qué haces? A ver, ¿tú cómo reaccionas? Pues si haces un chiste, tú primero te ríes, te sonríes o das una carcajada. A ver, ¿cómo es para caerle bien a una persona? ¿Qué harías primero? ¿Te ríes, te sonríes o das una carcajada? ¿Qué es lo primero que para caer bien? ¿Qué cosas hacemos? ¿Nuestras reacciones cómo deben ser? Primero, tenemos que sonreír. Claro, tenemos que sonreír. Luego, cuando ya tengo un poquito más de amistad, ya me río. Hoy te pasaste tu chiste hoy. Luego, ándale, no te creo.
las carcajadas. ¿Perfecto? Así, así, así vamos. Nosotros vamos comenzando a tener magnitud afectiva. ¿Perfecto? Muy bien. Nivel. ¿Cuál es primero? ¿Tu enamorado o tus estudios? ¿Cuál es primero? ¿Tus padres o la universidad? ¿Cuál es primero? ¿Los libros o ver Netflix? ¿Cuál es lo primero? O sea, todo tiene un nivel. Pero es de punto de vista moral, social, valor. Tú, Sebastián, dices los estudios, pero a veces tú dirás los estudios, pero ¿qué pasaría si ahorita ella te manda un mensaje? Tú estás estudiando psicología ahorita conmigo, en línea, y te manda un mensaje, tú coges el teléfono y le das importancia el mensaje y le mandas mensaje. Pero estás en psicología. Pero vuelve a mandarte mensaje, y tú vuelves a mandarme mensaje, y vuelve a mandar, y dime, todas las 2 horas de psicología la pasaste mandando mensaje. Total, ¿cuál es más importante, psicología o tu enamorada? ¿Te das cuenta? O sea, así a veces somos así. ¿Te das cuenta? Así somos. Es que todos tenemos niveles. Ya, muchachos, entonces... Por eso no vengan a, no, nosotros no podemos decir, no, a mí mi amigo me corrompió, mi amigo me llevó a fumar droga, mi amigo me llevó a destruirme. No, eso fue dependiente de ti, porque tú le diste valor a eso. 4, intimidad. ¿Qué es intimidad, profesor? Una característica importante de la vida afectiva. Cada uno va a reaccionar frente a cualquier estímulo, positivo o negativo. Por ejemplo, profesor, se enfermaron las dos de COVID, mi mamá y mi abuelita. Las dos estaban en el hospital, diferente hospital. Las internaron. Profesor, una sola vez nomás fui a ver a mi mamá. Y todos los días la fui a ver a mi abuelo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque yo la quiero más a mi abuelita. Y la pregunta es ¿por qué? Con ella conocí los parques, con ella conocí el Parque de las Leyendas, con ella he conocido un estadio, con ella he conocido un mall, con ella he conocido un cine. Mi mamá no. Mi mamá es fría, antisocial, callada, no le gusta salir. Así es mi mamá. ¿Te das cuenta? O sea, es intimidad. Por eso que a veces sentimos mucha pena por un perro. Que una persona tenga pena, tenemos pena por un perro que por un ser humano. Sí, profesor, mi mamá, mi perro se enferma, lo lleva al veterinario. Yo tengo dolor de cabeza, ya tengo 1 año, mamá, me duele mi cabeza. Lía, mamá, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, mamá, me duele la cabeza. Pero nunca me llevó al médico. Nunca. ¿Te das cuenta? O sea, eso es intimidad. Son temporales. ¿Por qué? Porque no todo tiene duración. No hay duración. O sea, no hay duración para toda la vida. No hay. Bueno, yo he cumplido el 15 de marzo hace 5 días, 6 días, he cumplido 36 años en mi vida matrimonial. Pero ¿quién nos separa? La muerte. ¿Quién nos separa? Algo nos tiene que separar. Perfecto, chicos, son temporales, o sea, nada es eterno. El amor que tienes a tus padres nunca van a durar para toda la vida. Ya no dura eso. Sí, chicos, porque yo te digo, yo tengo 10 hermanos. 8 somos profesionales. Solamente a mi padre lo ven 2 personas, el resto se olvidó de él. Y a pesar que nos dio a todos igual. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque son temporales, o sea, nada,
Cada uno tiene la forma de cómo llegar a esa. La alegría es temporal. La tristeza es temporal. Una decepción amorosa es temporal. ¿Ok? Pero hay gente neurótica, neurótica se llama esa aquella persona, neurótica es aquella persona que le dura para toda la vida. ¿Por qué? Porque las neuróticas son personas frustradas y las frustradas son personas que les gusta vivir de su pasado. Perfecto. Bien, entonces seguimos. ¿Qué más son? Otra característica. Son motivadoras. ¿Por qué son motivadoras? Porque sin vida afectiva no me baño. Claro, pues, ¿cómo me voy a arreglar? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Cómo me voy a poner un piercing? ¿Cómo me voy a poner un tatuaje? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a...? ¿Por qué? Porque gracias a la autoestima tenemos motivación. Las personas que están desmotivadas, las personas tú crees que tendrán tiempo para poder tener. ¿Okay? Las desmotivadas no van a tener. Falta de motivación. Hay gente que se obsesiona al estudio. Sí, yo tengo una señora que dice, doctor, mi hijo para encerrado en su cuarto. Viene de la universidad, se encierra. Para él no hay familia, no hay papá, no hay hermanos, no hay amigos, no hay nada. No se baña, no se cambia ropa. Ahí está, no lo arregla su cuarto. No quiere que yo entre a su cuarto, huele horrible. Se ha descuidado mucho en su hábito de higiene. Porque esa es falta de motivación, pues, social. Porque motivación estudiantil tiene. Lo que le falta es motivación social. A ver, cuando uno tiene motivación social y tú tienes amigos, ¿cómo vas? Vas arregladito. Cuando tienes enamorada, te bañas. Cuando no tienes enamorada, no te bañas, pues. ¿Han visto cuando se conocen? Son lindos, hermosos, olorosos, pero cuando ya se casan, anda a ver cómo están. Anda a ver cómo están. ¿Cómo están los ambos, esposo y esposa? Es que ya se perdió el interés, ya no hay motivación. ¿Me dejo entender? ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Ok. Punta aparte. Base orgánica de la afectividad. La base orgánica de la afectividad se encuentra en el cerebro. ¿Dónde están las emociones? En el hipotálamo. ¿Dónde están las ansiedades? En las amígdalas cerebrales. ¿Dónde se encuentra el miedo? Los miedos se encuentran en la amígdala cerebral. ¿Dónde está el amor? En el hipotálamo. Perfecto, chicos. Ya. Todas las reacciones emocionales que tenemos, sentimentales, estados de ánimo y pasiones, se encuentran en una área llamada sistema límbico. ¿Cómo se llama la área afectiva del ser humano? En el cerebro se llama sistema límbico, acuérdate bien. ¿Qué función tiene el sistema límbico? Las emociones, los sentimientos, las pasiones, las ansiedades, los estados de ánimo, la cólera, la ira. O sea, profesor, ¿quién es el que nos manda a enamorarnos? El sistema límbico. ¿A casarnos? El sistema límbico. ¿A tener hijos? El sistema límbico. ¿A pegarle a una mujer por celos? Al sistema límbico. Matar a una mujer porque no quiere regresar conmigo, el sistema límbico. ¿Entendiste? El sistema límbico está formado por, apunta, uno, hipotálamo. ¿El hipotálamo qué función tiene? Control del sistema nervioso, control del corazón. Es por esa razón, cuando tenemos emociones, nosotros tenemos, el corazón se acelera. Cuando hay mucha ansiedad, parece que el corazón se te va a salir ya. Cuando tenemos miedo, sudamos.
Disculpe. Cuando tenemos miedo, fobia, sudamos, temblamos, desmayamos, vomitamos, orinamos. Cuando hay miedo, fobia. Perfecto. Entonces, ¿quién? Por eso que los psiquiatras, cuando recomiendan, o los psicólogos, cuando recomiendan terapias, van directamente al sistema límbico. El psiquiatra es más preciso porque los medicamentos que receta van directamente al sistema límbico. ¿Ok, muchachos? Entonces, el sistema límbico está formado por, apunta, hipotálamo. ¿Qué se encuentra en el hipotálamo? Las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones. Dos, amígdala cerebral. ¿Qué se encuentra en la amígdala cerebral? Aquí en la amígdala, aquí, en la sien, acá. Ahí se llama sien. Aquí se encuentra la ansiedad, el estrés. Aquí están los miedos, los temores, el estado de huida, de fuga. Cuando hay un temblor, salimos corriendo. Cuando nos van a robar, salimos disparados para que no nos roben. Ese es la amígdala. ¿Ok? La amígdala cerebral. ¿Dónde están los recuerdos, profesor, de quién me quiso más, quién me odió, quién me pegó, quién me violó, quién me tocó, por qué yo odio al hombre, por qué odio a la mujer, por qué odio a todo el mundo, etcétera? Eso está en la amígdala, porque ahí está el hipocampo. Ahí se encuentran los recuerdos sentimentales, los recuerdos de nuestros sentimientos. ¿Entendieron? ¿Estás entendiendo? Creo que no hay nadie en línea. ¿Ok? Y vamos con la última. Se llama tálamo. El tálamo es el que controla nuestras emociones. ¿Cuál es el tálamo? El que está en medio, acá. El que está en medio, acá, en medio. Ese es el tálamo. ¿Ok? Aquí lo vemos de color verde. El tálamo es el que regula el hambre, regula el sueño, regula el estado de vigilia, regula las emociones, es la secretaria del cerebro. El tálamo, no te olvides, el tálamo viene a ser el que cuida todo. ¿Ok? Perfecto. Se llama hipocampo. Hipocampo. Ahí está, hipocampo. El hipocampo, recuerdos. Por eso que los que lloran cuando están borrachos, no sé si ustedes habrán visto cuando están borrachos, lloran. Y lloran por sentimiento, lloran porque recuerdan un ser querido, lloran porque cuando sufrieron, cuando fueron niños, lloran. Por cualquier cosa lloran, pero están borrachitos. Porque les viene los recuerdos sentimentales. ¿Ok, chicos? Por esa razón que nosotros tenemos que recordar. Ok, punta aparte. Vamos a ver quiénes fueron los que estudiaron las áreas donde se encuentran las emociones en el cerebro. Apunta, vamos con la primera, son dos. Vamos con dos norteamericanos, William James y Lange. Repito, William James y Lange, 1890. Estos dos psicólogos norteamericanos por primera vez descubrieron que el cerebro era la zona donde se encuentran las emociones. No era el corazón. No, hay una área en el cerebro únicamente de nuestras emociones. Se llama sistema límbico. ¿Perfecto? Entonces, las primeras teorías
del estudio del sistema límbico fueron dadas por William James y el señor, el psicólogo Langer. ¿Qué cosa dijo él? Que un estímulo puede provocar una respuesta, una reacción, porque el cerebro es el que manda la orden para la huida, la fuga, la ansiedad. Una emoción subjetiva. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Vamos con el segundo. Dos más. Vamos con dos. Ahí tienes un ejemplo de William James y el señor Lang. Veo el oso. Yo lo veo el oso y mi sistema nervioso reacciona rápido. Por eso que yo corro, para que el oso no me coma. Y el cerebro es el que manda la orden. Y produce la emoción de miedo. Esa fue la primera teoría. Vamos con dos más. Vamos con dos psicólogos más. Cannon y Barr. Cannon y Barr, estos dos psicólogos, también estudiaron, pero ellos fueron más específicos. Ellos sí dijeron las zonas exclusivamente donde se encuentra esa emoción. Uno, hipotálamo, donde se encuentran las emociones. Tálamo, el que controla. ¿Ok? Corteza cerebral es el cerebro. Y la reacción corporal, el sistema nervioso. ¿Ok? A ver, para que entiendas mejor. Tuve una paciente que tenía exámenes. En esos días tenía muchos exámenes. Una chica de 18 años. ¿Y qué pasó? Ella tanta preocupación tenía de sus exámenes. Amaneció un día y amaneció, pero su boca estaba torcida. Así estaba. Así. Así amaneció, así. ¿Ok? Su boca estaba torcida. Debido a una parálisis en su carita. Ella se asustó. Se pidió ayuda a la madre. La mamá también se asustó. La llevaron y la trajeron al hospital donde yo estaba trabajando. Ella entró. Y le dije a la enfermera que le aplique un neurobión. Le aplicaron el neurobión. A la media hora comenzó a estabilizar su carita, comenzó a ser normal. La pregunta es, ¿por qué su cara se le volteó? Porque las emociones, cualquier emoción, te puede causar una alteración del sistema nervioso. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? O sea, una preocupación te va a doler la cabeza. Cuando tú estás muy preocupado, por eso las personas que tienen mucha preocupación, les duele la cabeza. Una preocupación te puede dar impotencia sexual, o sea, no puedes satisfacer a tu esposa. ¿Y qué estás preocupado? Una preocupación te puede causar inclusive puede causar hasta gastritis emotiva. ¿Han escuchado la palabra gastritis emotiva? Asma emotivo, diabetes emotiva, embarazo emotivo. ¿Sabías que existe embarazo emotivo? Personas que tienen todos los síntomas de un embarazo, pero no están embarazadas. Tienen todos los síntomas de gastritis, pero no tienen gastritis. Tienen todos los síntomas de diabetes, pero no tienen diabetes. Ellos fueron más específicos, Cannon y Barr, 1927. Claro. Hay muchas personas, acá dice Juan, que le produce hormigueo. Hay personas que le produce, cuando tiene mucho estrés, hasta le produce sarna. Tengo un paciente que le produjo sarna acá, sarna, acá, todo este lado sarna, quien necesita es sarna. ¿Qué cosa era? Estrés. ¿Ya?
Entonces, cualquier tipo de reacciones que tenemos, eso produce. A ver, cámara está apagada. Ya, disculpen. Entonces, mira, ve, en esta área, acá, esta área. Entonces, toda esta área, chicos, se produce. ¿Cómo se cura? Tienes que ir al psicólogo, pues. Le dan terapias y el paciente comienza a superar su problema. Ok, punto aparte. Entonces, chicos, la teoría de Cannon y Bahr, las teorías de Cannon y Bahr fueron las que nos dieron a conocer más específicamente. Ok, punto aparte. Vamos con Singer y Chandler. Singer y Chandler, estos son dos ingleses que también estudiaron las emociones. Pero las emociones, ¿cómo trabaja en el cerebro para ellos? Dice que el individuo normalmente cuando tiene una emoción, ¿ya? Pone en función, mira, escúchame bien, cuando tú tienes miedo hacia algo, una rata, tienes miedo a un perro, tienes miedo a un oso, una víbora, una culebra, un ascensor, el agua, lo que sea, lo que le tengas miedo. ¿Ya? Dice que nosotros funciona la parte cognitiva de nuestro cerebro. O sea, la parte cognitiva, ¿qué es la parte cognitiva? La parte cognitiva es, chicos, apunta, memoria, pensamiento. Por esa razón que existen las fobias. Una experiencia que tú, por ejemplo, tú te has ido a la playa y cuando te has metido a la playa te has revolcado la ola. La ola te ha revolcado y sales tomando agua. Y tú dices, nunca más ingreso a la playa. Ahora, ¿qué tiene la chica? Tiene hidrofobia. ¿Te das cuenta? O sea, ellos utilizan mucho la área cognitiva, recuerdos, pensamientos. Por ejemplo, los que tienen hidrofobia no pueden bañarse en piscinas. Los que tienen hidrofobia no pueden bañarse en lugares donde hay cantidad de agua. ¿Ok? Punto aparte. Tipos de afectividad. ¿Cuántos tipos de? Vamos con la primera. Emociones. Las emociones vienen de la palabra emoción, que quiere decir moverse. Su origen conlleva a qué? A que el sujeto está en constante movimiento. ¿Ya? En constante movimiento. La emoción, chicos, es un estado psicológico que surge espontáneamente, rápido. Por ejemplo, yo camino y veo una cucaracha. Veo un ratón, es una reacción rápida, espontánea. Ya, pero ojo, las emociones producen cambios fisiológicos. Las emociones, ¿cuáles son los cambios fisiológicos? Sudor, temblor, desmayo, vómitos, orinarse. Ellos son los cambios fisiológicos, por eso que los que paran con gastritis se motivan demasiado y tienen síntomas igual que una gastritis. Tienen cambios fisiológicos. ¿Ok? Los tipos de emociones que tenemos, ahí tenemos los primarios y los secundarios. Secundario, enfadado, fastidiado, desdichado, culpable, feliz, aburrido. Primarios, triste, alegre. Perfecto. Hay muchos tipos de emociones, pero las emociones son completamente y muy intensas. ¿Y por qué intensas? Porque te puede llevar a la muerte. Tengo una paciente que no se le puede decir que su hijo ha muerto, hace 2 años ha muerto de COVID, ahí en Brasil. Pero la señora cree que su hijo está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque llama por teléfono. ¿Qué? ¿Cómo va a llamar por teléfono el muerto? Hay un hermano que se hace pasar por él. Llama a la casa y le dan a la mamá cree que es César. César, ¿cuándo vienes, hijito, que te estamos esperando? ¿Cómo estás? Sí, mamá, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Nada más le dice, no puede venir al Perú porque está muerto.
¿Y por qué no se lo dicen a la señora? Porque le han dicho los médicos, si le dicen la noticia, le produce la muerte a la pobre señora. Porque ella tiene pues un problema de corazón y no le pueden decir ese problema. ¿Ok? Punta aparte. Entonces, chicos, la emoción es muy fuerte. Ya, una emoción, los tipos de emociones. ¿Cuántos tipos de emociones hay? Dos. Esténicas y asténicas. Las emociones esténicas son las que tú saltas. Por ejemplo, este jueves vamos a saltar, a brincar, a gritar. Aquí en el edificio donde yo vivo, vamos a gritar, ¡gol! Vamos a saltar, ¡gol! Eso se llama esténica. Cuando nos metan gol Uruguay, todo el Perú va a estar sentado mirando la televisión. Nadie reacciona. ¿Qué emoción tiene? Asténicas. O sea, profesor, cuando nosotros nos movemos, producidas las emociones, son esténicas. Y cuando nadie se mueve, son asténicas. Perfecto. Bien, chicos, punto aparte. Ahí están las asténicas. Las asténicas cuando escuchamos clases. Los esténicos cuando estamos en la hora de recreo. Estamos jugando, saltando, son esténicos. Cuando estamos en el salón de clase, nos convertimos en asténicos. Cuando estamos estudiando, asténicos. Cuando estamos viendo televisión, quizás nos emocionamos, gritamos, etc. Son esténicos. Sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos, chicos, son, apunta, no son como las emociones. Los sentimientos son lentos. Lentos. Así va lento, lento. Por ejemplo, yo para poder casarme con la mujer que tengo 36 años, primero, ¿qué hice? La conocí en el hospital. Yo la veía en el hospital, pero no me llamaba la atención. Poco a poco habían reuniones de médicos y ella también salía a la reunión porque es ginecobstetra y trabajaba en el mismo hospital. Pero no me llamaba la atención. Nos saludábamos, pero poco a poco comenzamos a coger amistad. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Poco a poco llegamos, son lentos, como te he dicho, son lentos. Poco a poco, surgen poco a poco. Pero ahí está considerada la ética, la moral, mucho respeto, para que ella vea que yo la respetaba a ella. O sea, un bien, yo hacía un bien por ella, la acompañaba al paradero, me quedaba hasta tarde para que esté el carro, el taxi, que ella se iba, para que nadie le vaya a robar, le vaya a hacer daño. Ahí, esos son sentimientos. ¿Ok, chicos? ¿Y esos sentimientos qué trajo consigo? Un enamoramiento. Me enamoré de ella y ella se enamoró de mí. Pase otro, un año, 2 años. Mira, ¿cómo es lento? Lento. Un año, 2 años, 3 años, nos casamos. Después de enamorarnos 3 años, nos llegamos a casar. Eso se llama lento. Pero la gente no se casa por sentimiento ahora. Ahora nomás la gente se casa por emoción. ¿Quién dura una relación 2 años para casarse? Ay, profesor, voy a esperar 2 años, profesor. Ya las chicas de ahora, con los chicos de ahora, en una semana ya están teniendo sexo, profesor. Ya se va, el chico ya se aburre y ya otra vez se rompe la relación y otra vez la chica quedó soltera y comienza a buscar otro enamorado. Y, profesor, ¿y ahora tan rápido? Claro, pues. Todas las parejitas que vienen acá a mi consultorio, a ver, ¿qué tiempo has tenido una relación sexual con ella? Le digo, porque son esposos. A la semana, me dijo. Otro, a los 3 días. Otro, a menos del mes. ¿Te das cuenta? O sea, ¿pero por qué existe eso, profesor? ¿Por qué? Porque no hay sentimientos, solamente hay emociones.
emociones. Y las emociones no te llevan para que dure tanto. El que te lleva para que dure un poco más la relación son los sentimientos. ¿Ok, chicos? Entonces, los sentimientos, apunta, son subjetivas. ¿Por qué subjetivas? Porque cada uno expresa un sentimiento al otro. Dos, surgen poco a poco. Son lentos. Tres, promueven conductas éticas elevadas. ¿Cuáles son las éticas? Uno, apunta, estudiar. Otra ética, ¿cuál sería? Respetar. Moral. ¿Ok, chicos? ¿Qué cosa? El sentimiento, ¿qué cosa es? Promueve, fomenta en el desarrollo del bien y del otro. Empatía. Otra característica, son de menor intensidad. Por eso, son de menor intensidad. O sea, no te mata. El sentimiento no mata. No muere nadie. La emoción te mata. El sentimiento no. Son de menor intensidad, pero de mayor duración. Dura más. Se desarrollan y se enriquecen en la cantidad y variedad. Claro, si yo pues conllevo, yo conozco mucha ciencia. La ciencia es un sentimiento. Pintar es un sentimiento. Bailar es un sentimiento. Cantar es un sentimiento. Los sentimientos son sociales, chicos. ¿Cómo formamos los sentimientos en el mundo social? Estudiar es un sentimiento. ¿Ok? Cuando te preguntan, a ver, dame los sentimientos. El sentimiento de estudio, sentimiento del arte, sentimiento de la pintura, sentimiento de la música, sentimiento de la profesión, sentimiento ese. Los sentimientos son sociales. Sentimiento al fútbol, sentimiento al deporte. ¿Entendieron? ¿Qué es el sentimiento? Ok. Los sentimientos. Hay sentimientos espirituales. A ver, algo espiritual, profesor. Donar o regalar o darle a alguien que necesita algo. Apoyar a alguien que está mal, que está enfermo. ¿Ok? Apoyé a mis compañeros de trabajo porque tenían problemas económicos para comprar oxígeno cuando sus familiares estaban mal. Compraba 2 polladas, 3 polladas. ¿Por qué? Porque quería apoyar. Ok, vamos directamente a valores espirituales. Por ejemplo, una madre que dona el riñón a su hijo. Ese es un sentimiento espiritual. Anímicos. Sentimientos de alegría, de tristeza, estado de ánimo. Ok. Y todo relacionando los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? A la música, sentimientos al amor, al odio, a la pintura, al arte, a la lectura. Ya, cuando te pregunten, ¿cuál de los 4 estados afectivos son sociales? Tienes que poner ahí en la prueba, es el sentimiento. ¿Cuáles son fisiológicos? Son las emociones. ¿Cuáles son las obsesivas que te llevan a obsesionarte? Son las pasiones. Perfecto. Las pasiones. Sentimientos al deporte, al fútbol. Sentimiento al estudio. Sentimiento a la pareja. Sentimiento a los hijos. Ok, chicos, otra parte. Estado de ánimo. Los estados de ánimo, todos nosotros tenemos una sensación positiva o negativa. A ver, cuando tú tienes ganas de hacer las cosas, te levantas con ánimo, te levantas, ¿cómo estás? Con buen estado de ánimo, estás positivo. Pero cuando te levantas con flojera,
bajo estado de ánimo. Paras rabiando, gritando, paras con cólera, ese es bajo de estado de ánimo. Ok, chicos, el estado de ánimo apunta, el estado de ánimo es la sensación que nosotros experimentamos, ya sea baja o elevada, frente a las emociones, a los sentimientos, a las pasiones. O sea, profesor, sin estado de ánimo no hay emoción, sin estado de ánimo no hay sentimiento, sin estado de ánimo no hay pasión. ¿Entendiste qué es el estado de ánimo? Es como decir la gasolina de la emoción, la gasolina de los sentimientos, la gasolina de las pasiones. Sin estado de ánimo no hay nada. Tengo sentimiento a mi esposa. Es su cumpleaños. ¿Qué hago? Tengo que estar con buen estado de ánimo para que ella esté alegre. Tengo que llevarle algo en las manos porque tengo que llevarle un ramo de flores, un regalito para ver el interés que tiene a la persona. Eso es para estar en buen estado de ánimo. ¿Entendieron? El estado de ánimo. El estado de ánimo puede ser positivas o negativas. ¿Cuáles son los estados de ánimo positivas? La alegría, la gratitud, el optimismo, el asombro, ¿ok? El gozo, el compartir. ¿Cuáles son las negativas? Que las que paras tú pues haciendo cosas negativas. La frustración, los conflictos, la cólera. Negativamente. Muy bien, chicos. Muy bien. Punto aparte. Vamos ahora con la última. Pasiones. Vamos con las pasiones. Estos son los estados de ánimo. Aburrido, bien, mal, más o menos. Muy ocupado, muy despreocupado, contento, poco contento, relajado, etc. Es un estado de ánimo. Pasiones. ¿Las pasiones qué vienen a ser? Las pasiones son algo que nosotros sentimos, es como un sentimiento, pero muy fuerte. Ojo, la pasión es un sentimiento muy fuerte. Que la persona le atrae algo. Ejemplo, el fútbol. Es un sentimiento, pero tú lo puedes convertir en una pasión. A mí me gusta el fútbol. Pero yo no tengo mucha pasión a ningún equipo. Pero tú sí tienes pasión a tu equipo preferido. ¿Cuál sería una pasión? A ver, por ser una forma exagerada. No te pierdes ningún campeonato, ningún partido de tu equipo preferido. Así estés económicamente mal, tú prestas dinero y te vas al estadio. Te endeudas. Número dos. Si la selección se va a Uruguay, me voy a Uruguay. Venderé lo que vendo, pero me voy. Esa es una pasión. ¿Cuántos peruanos han viajado? ¿Por qué? Porque es una pasión. Otra pasión. ¿Cuándo sería una pasión exagerada? Una emoción que sea muy fuerte, muy intensa, que me llama, que me atrae. ¿Ok? Una pasión al fútbol. A ver, te estoy hablando de tu equipo preferido. ¿Qué cosa hago, profesor? Todo mi cuarto lo he pintado del color de mi equipo. Las cortinas le he puesto el color de mi equipo. El reloj de pared tiene la insignia de mi equipo. La tapa del water tiene el nombre del equipo. Mi alfombra de piso, cuando me levanto de mi cama, el nombre del equipo. Mi edredón, el nombre del equipo. ¿Has entendido que es una pasión? Es un sentimiento, pero es muy fuerte, o sea, que te atrae demasiado. Ya sea la persona, idea o objeto. A ver, una pasión a la mujer.
le traigo ramo de flores, la hago sentir feliz todos los días, estoy con ella, paro con ella, duermo con ella, veo televisión con ella, almuerzo con ella. Es una pasión. ¿Perfecto? Una pasión, las pasiones pueden ser positivas o negativas. Las pasiones positivas, ¿cuáles son? Las que nos llevan a ser felices, las culturales, los sublimes, lo social. Por ejemplo, el matrimonio. Sin pasión no hay matrimonio, bien feliz. Aquí en mi casa, por ejemplo, para yo tenerla a mi esposa 36 años, tengo que amarla con pasión. Cuando la beso con pasión. Cuando la abrazo con pasión. Cuando estamos en casa, estamos con pasión. Sentimientos. Perfecto. Otra pasión positiva, el trabajo. A ver, cuando yo trabajo contigo los días lunes, ¿cómo lo hago? Bien. ¿Cómo explico? Bien. ¿Cómo te hago? Motivas. Esa es pasión. O sea, yo me entrego a las clases. Yo lo hago con pasión, mis clases. Cuando yo iba al hospital, trabajaba con pasión. A mí no me interesaba la hora, no me interesaba a mí lo que yo hacía. Yo me interesaba estar ahí trabajando con un paciente. Lo hago con pasión. A ver, tú, el que juega fútbol, ¿no? ¿Se cansará de jugar fútbol? No se va a cansar nunca. ¿Por qué? Porque juega con mucha pasión. El que juega Dota, a ver, tú que juegas hasta la 1, 2, 3 de la mañana, a ver, ¿cómo lo haces? Con mucha pasión, pues. Eso no es sentimiento de juego. Tú ya estás obsesionado hacia ese juego. Pero te está destruyendo el juego. Porque te está matando las neuronas. Es que no duermes. Los que no duermen de noche, hasta que mueren sus neuronas. La pasión te puede destruir y romper la realidad. ¿Por qué? Porque la pasión te puede llevar hasta el arco Herrera. Claro, te puede llevar a la cárcel. Una pasión que obsesiona el trabajo y te puede destruir una persona. ¿Ok, chicos? Entonces, la celotipia es una pasión. Las drogas es una baja pasión. El sexo es una baja pasión. ¿Ok? Son bajas pasiones. Por otra parte, chicos, vamos con la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación, chicos, viene a ser, es el estado de estar completamente, positivamente para realizar alguna actividad. Ya, chicos, a ver, apunta, la motivación está considerada como el impulso que nos conduce a una persona a elegir para realizar una acción. Yo, por ejemplo, cuando me levanto de mi cama, yo ya sé qué voy a hacer. Tengo que estar motivado porque yo entro a las 7:30 de la mañana. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana para salir de acá de Santa Anita y llego hasta la Avenida Brasil, cuadra 15. Ya yo me levanto, me voy a la ducha, pongo música, me baño con música y estoy motivado. Salgo de la ducha, ya mi esposa me sirve porque ella también tiene que ir a trabajar, tomamos desayuno. 6 de la mañana y cada uno rumbo a su trabajo. Estamos motivados. Nos despedimos con besitos y nos despedimos con abrazos, con cariñitos, etc. Esa es una motivación, es energía. No, mi consultorio no queda acá. Mi consultorio queda acá en mi casa. Ahí yo trabajo, en la Avenida Brasil. Trabajo con pacientes con Alzheimer. Ok, chicos, entonces, ¿qué pasa? La motivación es la que me impulsa a hacer eso, la que me dirige. Yo sin impulso no hago nada. Si yo no tuviera impulso, imagínate, yo quiero, a ver, comerme un pollo, pero rico, un pollo de la marca tal, a Norquis, por ejemplo, y aquí en Santa Anita tengo que ir hasta el Óvalo Santa Anita para comer Norquis. ¿Qué hago? Cojo el carro y me voy a comer el pollo. ¿Por qué? Porque estoy motivado, es la que me impulsa y que me lleve hasta ese lugar. Pero cuando no hay motivación, no me muevo de acá. Ah, normal, compro el pollo ahí nomás, lo que hay, pues sí, sí, con la necesidad que de hambre que tengo. Bien.
A mí me dijeron, el ceviche, ándate a una cevichería que queda en Villa Salvador. Me fui hasta Villa Salvador, rico el ceviche. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que estar motivado para moverte. Vamos a ver, el ciclo de la motivación, apunta, el ciclo de la motivación tenemos, primero, el estímulo. Tiene que haber un estímulo, a ver, ceviche es un estímulo. A ver, me provocó una gaseosa helada, tengo que salir a buscar la gaseosa, es un estímulo. Ir a ver a mi enamorada, yo vivo en Ventanilla, pero yo mi enamorada vive en Villa El Salvador, tengo que tener un estímulo para ir a verla hasta Villa El Salvador. Tengo que ver estímulo. Dos, necesidad. ¿Para qué voy a ir a Villa Salvador? Porque tengo que ver a mi enamorada. ¿Para qué voy a ir a comerme ese ceviche? Porque tengo hambre, tengo una necesidad. ¿Me estoy dejando entender qué es la necesidad? Necesidad es la carencia de algo. Apunta. La necesidad es la carencia que tenemos todos los seres humanos. Tenemos una carencia. A ver, ¿tú tienes carencia de qué? De estudio. ¿Por qué crees que te has matriculado en una academia? Yo me matriculé en una academia, pues, porque tengo carencia. A ver, ¿por qué? A ver, yo cuando tengo carencia de afecto, ¿qué cosa tengo que salir a buscar? A ver, tengo carencia de afecto. Yo quiero que aparte de mis padres, yo quiero que otra persona me ame, me estime, me valore, me acaricie. Tengo carencia de afecto. ¿Qué hago? ¿A dónde busco? ¿A dónde salgo a buscar? Tengo que irme a una fiesta, tengo que irme a un mall, tengo que irme a pasear a la Plaza Vea, voy a Totus, voy a caminar a algo y por ahí encontraré a la muchacha o a la persona que yo quiero. ¿Qué? ¿Van a venir a tu casa a buscarte? O sea, te van a tocar la puerta. Poco, señora, disculpe, quieren enamorado. No, hijo, vente otro día. No, tienes que salir a buscarlo. Es que tienes necesidad. Vamos con el número tres. Estado de tensión, claro, porque toda motivación no es rápida. Siempre va a durar. Por ejemplo, yo quiero cocinar algo, tengo que demorar. Yo tengo que ir a comer pollo al norte, tengo que caminar. O sea, siempre hay un estado de tensión. Número cuatro, comportamiento. Los comportamientos que hacemos, caminar y viajar, ¿cómo se llama? Correr. Y cómo se esperar, llevar, etcétera, son comportamientos de motivación. A ver, cuando estás afuera de la universidad, ¿cómo esperas a tu enamorada? Un comportamiento motivador. Yo estoy sonriendo, estoy mirando a todas las chicas que salen. Vaya a hacer cosas que se me vaya a ir por ahí. Estoy contento, la veo que ya cruza la pista, le extiendo mis brazos. Le doy su abrazo, su besito. Tengo que tener comportamientos motivadores. ¿Entendiste? Vamos con el número 5, satisfacción. Ya llegaste, ya comiste el pollo, perfecto. Ah, ya loco. Ya tomaste tu gaseosa helada, ya qué rico, me calmó mi sed. Ya fuiste a Villa Salvador a ver a tu enamorada. Ya la vi. Perfecto. Ya llega la satisfacción. Y cuando el organismo ya llega a tener un equilibrio, apunta, se llama homeostasis. Cuando ya comes, ya consumiste el alimento que querías, ahora ya hay un relajo, hay una homeostasis. Ya estás satisfecho. Homeostasis apunta equilibrio de nuestras necesidades. ¿Ok, chicos? Cuando ingresaste a la San Marcos, por decir, o la Vía Real, ingresaste tú a la Vía Real. ¿Y qué cosa? Satisfecho. Ingresé. ¿Qué viene? Una homeostasis. Ya no tienes preocupación para ingresar. Ya estás adentro de la universidad. Está homeostasis. ¿Entendiste? ¿Cuántos tipos de motivación hay? Dos. Extrínseca y intrínseca. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Vamos con la primera, extrínseca. La motivación extrínseca es cuando tú tienes una motivación hacia los demás.
O sea, tú satisfaces una necesidad por los demás. Por ejemplo, yo me levanto temprano para irme a trabajar. Eso es algo extrínseco porque tengo que ganar dinero. Si no voy a trabajar, no gano dinero. O sea, la necesidad del dinero me hace que me llama a una motivación. No sé si me estoy dejando entender. Por ejemplo, estudiar. Salir a buscar el bus, viajar en el metropolitano ahí a todo apretado y viajar hasta 1, 2 horas de viaje, etcétera. Algo extrínseco. Ok, lo hago por la nota, lo hago porque si no, no soy profesional. Y yo estudio en la universidad por algo extrínseco. Porque sí, la universidad es la que me va a dar el título para ser un profesional. Repito, extrínseco. Dice, se refiere a los estímulos motivadores que vienen de afuera, del exterior, que van a modificar un comportamiento. Ejemplo, a ver, ¿por qué la gente está acostada ahorita? Ya son las 9. Hay gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Ya está durmiendo. ¿Y por qué duerme temprano, profesor? Porque tienen una motivación extrínseca. Mañana tienen que ir temprano a su empresa. Ellos duermen por una necesidad extrínseca, por algo que satisface a otro. ¿Entendiste? No me entendiste. Ok. Vamos con la intrínseca. ¿Cuándo es intrínseca? A ver. ¿Cuándo es intrínseca? Cuando tú buscas un beneficio para ti. Cuando quiero estar físicamente bien, quiero estar positivamente, mi mente sana, mi cuerpo sano, yo me levanto temprano, salgo a correr al Pentagonito, me doy 2 vueltas en el Pentagonito, vengo y me baño, ya estoy tranquilo. Pero, ¿por qué has ido a correr? Para mí, pues, algo intrínseco. Perfecto. Cuando yo tengo ganas de ir a jugar fulbito, ok, yo tengo ganas de irme a jugar un fútbol, yo lo hago porque yo quiero. Yo voy a satisfacer, voy a botar mis testosterona, mi cólera, mis ansiedades, todos mis dolores van a salir jugando fútbol. Es algo intrínseco. ¿Entendiste? Ok, perfecto. Punta para. Bueno, después no digan que yo no explico bien y no digas, la academia no me enseñó. Ok, la academia te enseña, sino que tú no apuntas, te retiras rápido porque te aburre y por esa razón que no sabes, pues. Perfecto. Vamos con características de la motivación. ¿Cuáles son las características de la motivación? Uno, la motivación te impulsa a hacer algo. Impulsa hacia algo. Por ejemplo, ganas de comer pollo, tengo que ir, me impulsa el pollo. Ganas de ir a ver a mi enamorada vía Salvador, me impulsa mi enamorada. Ganas de irme a tomar una gaseosa helada, me impulsa irme a buscar la tienda. Va hacia una dirección. Número dos, jerarquizadora. O sea, ¿qué es jerarquizadora? La motivación tiene sus escalas. Okay. A ver, primero se duerme o primero se estudia. Tiene que ver, ahí hay dos motivaciones, dormir y estudiar. Primero se duerme, luego se estudia. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que descansar primero, pues. ¿Ok? A ver, ¿primero es el ejercicio o primero es el estudio? No va a ser primero el estudio y luego el ejercicio. No, no es igual. Primero es el ejercicio. Ya mi mente está clara, mi cerebro está abierto. Ahora estudio. Va por grado. Número 3, compleja.
Porque el ser humano está siempre en un proceso de autoconstrucción, es decir, cada uno de nosotros va motivándose cada día para alcanzar metas mayores. A ver, si tú te amaneces hoy día estudiando, mañana sigues estudiando, pasado sigues estudiando, ingresas. Pero si tú no estás estudiando, solamente te contentas con las clases que te están dando, y por ahí repasas nada más una leyita y punto, te falta motivación. Te falta motivación. Otra parte, cíclica. ¿Por qué cíclica? Porque va en continuo proceso de cambio. ¿Ok? Porque yo para salirme a buscar el pollo tengo que ir caminando, tengo que ir a la tienda, regresar con el pollo, comérmelo en mi casa, o si no me lo como también allá. Es algo cíclico, prácticamente va por un proceso. Y número cinco, es homeostasis. ¿Qué significa? Equilibrio de la satisfacción. Cuando ya lo consumí, qué rico estuvo. Cuando ya vi a mi enamorada, mi flaquita ya la vi ya. ¿Ok? Todo es homeostático. Punta para. Ok. Jerarquía. ¿Cuántos tipos de necesidades tenemos? Según Abraham Maslow. Dos tipos de jerarquía. Punta, la primera es primaria, la segunda es secundaria. La primaria son las fisiológicas. Nada más. ¿Cuál es lo primario? La respiración. Primario es la alimentación. Primario es el descanso. Primario es el sexo. Primario es la homeostasis. ¿Cuándo es secundario, profesor? Secundario es la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. A ver, para poder ser profesional, ¿cuáles tengo que hacer primero? Primaria, pues. Si no estás que te alimentas bien, ¿cómo vas a poder tener buenos pensamientos? Si no duermes bien, ¿cómo vas a estudiar bien? Entonces, el primario, ¿cuál es? Son las fisiológicas. Luego viene la secundaria. Las secundarias tenemos la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque la seguridad significa, profesor, la protección. Luego de la protección, ¿qué más sigue? La afiliación. Tener amistades, tener amigos, eso es algo secundario. Tener enamorada es algo secundario. Autoconocimiento, ¿qué? Confianza en sí mismo, algo secundario. Y cuando yo estoy realizado, algo secundario. Ya, muchachos, pero no se vayan a olvidar, el primario es lo primero, el primario. Y para terminar, ¿cuál es el trastorno de la motivación? ¿Cómo se llama la enfermedad de la motivación? Se llama abulia. ¿Qué es la abulia? Cuando el sujeto no tiene ganas de hacer nada. Cuando quiere estar acostado, no tiene ganas. La abulia puede darte por una enfermedad. Cuando estás con un resfriado, estás con gripe, estás con COVID, estás con una enfermedad, te da bulia, pues, no tienes ganas de hacer nada. Punto aparte. Muy bien, chicos, ahora sí terminamos. Vamos ahora a compartir las preguntas. A ver, las preguntas, creo que está todo claro, ¿eh? ¿Está claro, chicos? Está claro. A ver, un ratito que voy a sacar las preguntas. A ver, me faltan 20 minutos. Rápido, chicos, rápido, para responder las preguntas. A ver, lo vamos a compartir, chicos. A ver, lo vamos a compartir. Ya, ahora sí. Ya, ahí se ve, chicos. Se ve. Sí se ve.
Okay. Sí se ve. Número uno, una característica de las emociones. Una, son constantes, alteran el sistema nervioso, presentan una reacción súbita, son de moderada intensidad, no causan daños fisiológicos. Alteran el sistema nervioso central, presentan una reacción súbita. La letra B, perdón, la letra C. ¿Por qué la C, profesor? Porque es una reacción súbita, o sea, una reacción rápida. Es una reacción rápida. La emoción es rápida, ya súbita. La letra C de casa. ¿Por qué no la A? Porque no es constante. Porque no todo el tiempo vas a estar con emociones, también hay sentimientos en la vida. Ok, yo todo el tiempo, o sea, yo no voy a hacer todo emocional, pues cocinar, estudiar emocional. No, 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 no es constante la emoción. Nosotros pasamos por diferentes etapas, ¿ya? No, la emoción es algo pasajera. Para mí, yo también tengo sentimientos. Ok, punto aparte. Número dos, las emociones pueden ocasionar. Pueden las emociones, reacciones súbitas, ahí está, inhibiciones momentáneas, cambios fisiológicos también, miedo, todas las anteriores, todas. Reacciones súbitas, sí será. Inhibiciones momentáneas, sí será. Hasta puedes quedarte inmóvil. Cambios fisiológicos, dolor de barriga, sí te da, dolor de cabeza, miedo también, todas las anteriores. Letra enano. Tres, una maratonista concreta toda su atención en entrenar por más de 8 horas diarias con la finalidad de ganar lauros deportivos para su país. Su actitud deportista se considera como una actitud competente, no, una pasión. Chicos, la pasión nos lleva, por eso que tienes que tener pasión para ser pues un gran deportista. Letra enano. La número cuatro. Es un proceso de modificaciones neurofisiológicas de corta duración que pueden ser acompañadas de reacciones orgánicas. Son las emociones. Letra B, emociones. Cinco. No es una pasión de tipo superior. A ver, tipo superior. Pasión por la ciencia es algo superior. Pasión por los juegos es algo superior. Pasión por los juegos. No. Juego de suerte, no, chicos. Los juegos de suerte no es una pasión. ¿Ok? Una pasión negativa. Es una pasión negativa. Pasión por el bien social es superior. Pasión por la música, superior. Deportes, superior. La única que no es superior es los juegos de suerte. Esa es una pasión inferior. Número 6. 6. Al escuchar un chiste, José se mantiene serio. Sara ríe. Mario reacciona de manera violenta. Estas reacciones emocionales están condicionadas por las emociones, la intensidad, claro, es la intensidad, las pasiones, los estados de ánimo, ¿no? No es un estado de ánimo, chicos, porque ahí no habla si están completamente satisfechos, no. Ahí nomás dice, el chiste es completamente por una intensidad. Pues a algunos les causa chiste, a otros les causa carcajada, a otros les causa moderación es algo y no puede ser estado de ánimo, no puede ser estado, es una intensidad. Ya, son emociones que están relacionadas porque dicen emociones por intensidad. Pueden ser asténicas o esténicos. Asténicos o esténicos. Perfecto. Letra peso. Número 7. No es una característica de los procesos afectivos. No es. A ver. Pasivo.
nivel, intimidad, pasividad, pues no tiene nada que ver la pasividad ahí. Nivel sí, intimidad también, intensidad también, amplitud también. Solamente la pasividad, no tiene nada que ver la pasividad ahí. Ese es carácter. Número 8, característica de la pasión, de las pasiones. Son, a ver, ¿cuáles son las características de las pasiones? Son de reacción súbita. Presenta poca intensidad. Permiten satisfacer necesidades. Implica una dependencia sujeto-objeto. Letra dedo. Ya te dije, puede ser cosa, persona, animal. Puedes obsesionarte con los animales también. ¿Ok? En forma positiva. ¿Ok? Se casaron, pero no quieren tener hijos. Tienen 4 perros nomás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una obsesión al animal. Número 9. Indicar de las siguientes alternativas cuál presenta una emoción. Pánico. Optimismo. Cariño. Compasión. Ternura. Pánico es una pasión. Es el miedo, el temor. Optimismo es un estado de ánimo. Cariño es un sentimiento. Compasión es un sentimiento. Ternura es un sentimiento. ¿Cuál es? No es un sentimiento, solamente es una emoción. El pánico, la fobia, el miedo, el temor. Número 9, completamente está relacionado con el pánico. El pánico es indicar la siguiente alternativa que represente una emoción. Muy bien. Letra A, 9A. No, la 9 no es E, es A. 10. Durante 4 años de enamoramiento, ella le dice, ¿sabes, mi amor? Creo que fue una ilusión estar contigo. Pues no siento nada por ti. Wow, perdona. Él se pone pálido y sintió enfriamiento corporal. Aquella respuesta fisiológica, ¿cómo se le llamó? Una mala reacción sentimental, una emoción choque, una emoción asténica. O la asténica, una emoción crisis epiléptica. La letra casa, C de casa. 11. Una diferencia entre emoción y sentimiento es, son procesos afectivos, los dos son procesos afectivos. Alteran fisiológicamente el organismo que experimenta uno de dos, de los dos. Claro, la emoción se diferencia del sentimiento porque fisiológicamente altera el sistema nervioso. C, tienen intensidad distinta. Claro, una es fuerte, la otra es lenta. Pueden ser experimentados por el hombre. No, letra dedo, B y C. Número 12. La número 12, se considera como una manifestación interna de las emociones. Interna. El llanto es externo. El grito es externo. El temblor del cuerpo es externo. Ritmo cardíaco es interno. El ritmo cardíaco es interno. Letra dedo. Número 13. ¿Qué proceso afectivo puede posesionarse de la voluntad del sujeto? A ver, ¿qué proceso afectivo es? Fobia, nada. La emoción, nada. Estado de ánimo, tampoco te puede. La pasión se puede apoderar de algo. ¿Ok? Tú me perteneces, tú no eres nada de nadie, tú eres mía, punto. Tú no me quieres, te mato. 14. Las emociones esténicas se producen por el sistema nervioso, sistema parasimpático, hipotálamo, sistema simpático y el sistema. Cuando uno se mueve, completamente actúa todo el sistema nervioso, simpático y el
Las esténicas mayormente, pues estamos hablando del simpático. Simpático, letra dedo, la número 14, dedo. 15. Hace 3 años Jorge y Tota son enamorados, pero ellos se produce una manifestación de la afectividad denominada pasión, estado de ánimo, intimidad, sentimientos, los sentimientos, claro, son sentimientos. Número 16. Algunos estudiantes frente al examen de admisión experimentan modificaciones en su organismo, como temblor corporal, aceleración del ritmo cardíaco. Aquellos cambios fisiológicos determinados son, perdón, el estímulo, sistema nervioso simpático, epinefrina, estrés, el sistema nervioso simpático. Letra B. 17. Soledad suele ser alegre y entusiasta, más por la noticia desagradable que recibió al notarnos algo cambiada. En ella se manifiesta sentimiento, pasión, estado de ánimo, una emoción. Claro, una emoción. ¿Ok? Una emoción, letra C de casa. 18. Sentimiento es a odio, como pasión a patriotismo, emoción a asténico. Ya, acá te habla de un sentimiento, ojo, el odio es un sentimiento, pero acá también tiene que decirte algo, la pasión es un apatriotismo, podría ser, a ver, seguimos, emoción, esténico, es un tipo, emoción, ánimo, a depresión, sentimiento, emoción, a cólera. La cólera es una emoción, mayormente la cólera es una emoción, ya chicos. La cólera es una emoción, letra enano. Bien, chicos, vamos con la número 19. Cuando una emoción ocasiona sudoración en las palmas de la mano, temblor corporal, etcétera, involucran respuestas emocionales, repercusiones conductuales, respuestas inadaptativas, cambios orgánicos, cambios orgánicos, cambios orgánicos. Los cambios orgánicos, pues, están relacionados con nuestro sudor. Perfecto. Letra dedo. Letra. Manifestaciones afectivas. No puede ser. No, no puede ser. ¿Ya? A ver. Cambios orgánicos. Letra dedo. Número 20. Mientras que las necesidades en los animales son instintivas, innatas, en los seres humanos se caracterizan por ser. A ver. A ver. Claro. Nosotros somos reprimibles. Ellos son reprimibles. Nosotros somos conscientes, prospegables. La letra C de casa. C de casa. Nosotros somos prospegables. Ellos son reprimibles. ¿Ok, chicos? Letra C. Número 21. Candy se dirige a la panadería a comprar su pan para tomar desayuno. Este enunciado expresa el ciclo de la motivación. A ver. Candy se dirige a la panadería a comprar su pancito, a tomar su desayuno. Esto enuncia necesidad, estado motivante, satisfacción de la necesidad, conducta motivada. Perfecto, es una conducta motivada, porque si no, no fuera a comprar. Letra dedo. Número 22. El sujeto representa psicológicamente. A ver, espérate, que no leo bien, chicos, no leo, a ver un ratito. En él, el sujeto representa psicológicamente el elemento satisfactorio por su necesidad. ¿Ok? A ver, el sujeto representa psicológicamente el elemento de actividad, el motivo, el interés, el impulso, la actitud o la conducta motivada. A ver, vamos a ver, chicos, la número 22, esa está buena. Ya, el sujeto presenta psicológicamente el elemento satisfactorio por su necesidad. Ya, tiene que ser por un motivo, un interés, es un deseo. Ya, porque tenemos que tener
El motivo es, apunta, el motivo mayormente es el que me, qué es lo que yo quiero. El interés, hacia dónde me dirijo. El impulso es como decir, la que me impulsa para poder realizar el acto. ¿Ok? La actitud puede ser positiva o negativa. ¿Ok? Una representación psicológica, dice acá, el sujeto representa psicológicamente el elemento satisfactorio por su necesidad. Mayormente es, para mí, vendría a ser una conducta motivada. ¿Por qué, chicos? Porque la conducta motivada del sujeto representa psicológicamente el elemento que va a satisfacer toda la necesidad. Yo tengo, por ejemplo, una carencia de estudio. Tengo que tener una conducta motivada para llegar a satisfacer. Tengo ganas de comer. Tengo que tener la conducta motivada para llegar a satisfacer esa necesidad de hambre. ¿Me dejé entender? Número 22. Tengo que tener una conducta motivada. Sin conducta motivada, no, el sujeto no presenta psicológicamente nada, pues. El ser humano tiene que estar motivado todo el día. ¿Han entendido? Vamos, chicos. El número 22, ¿está bien? El número 22, conducta motivada. Chicos, sin conducta motivada no tenemos algo psicológico. A ver, tener una conducta motivada para ir a ver a mi enamorada. Si no, no la voy a ver. ¿Ok? Número 23. En el estado de carencia presente en un sujeto, ¿cuál sería la? Es el estado de carencia. La necesidad. La necesidad es una carencia de algo. Por eso yo tengo carencia de afecto. Busco una persona que me ame. ¿Qué tipo de persona quieres que te ame? Hombre, mujer, alto, negro, sambo, etc. Tú buscas la persona que quieres que te haga. 24. Carlos Javier es un adolescente, es un estudiante que desea ser un gran profesional. Esta expresión manifiesta de la motivación. Si Carlos Javier es un estudiante que desea ser un gran profesional, esta expresión manifiesta de la motivación, la de conducta motivada, satisfacción, carácter jerárquico, motivo, obtención de la homeostasis, ¿no? Es un estudiante que desea ser un profesional, está expresando una emoción, una satisfacción, pues, o sea, si yo quiero, no es un motivo, es una, dice ahí, desea ser un gran profesional, o sea, una satisfacción. Esta expresión manifiesta de si desea una gran satisfacción profesional, debe haber un motivo. ¿Ok, chicos? El motivo es el que lo mueve a él para ser un gran profesional. Letra dedo, el motivo. Letra dedito, la número 24. 25. La acción surge de una necesidad concreta, claro. Siendo parte de estado motivante, conducta motivada, gran intuición, jerarquía, carencia de voluntad. La conducta motivada es la que me impulsa a realizar el producto que yo quiero, la necesidad que yo quiero. Conducta motivada, letra beso, 25 pesos. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos para la próxima semana con otro tema importante. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos. Chao, chao. Listo, maestro Manuel, muchas gracias. Excelente clase. Nos vemos el siguiente bloque. Arriba.